Ante la gente que ha venido al pabellón hoy, en mi nombre y en el nombre de mis jugadores, porque bueno, la verdad es que no ha sido un partido en el que salgamos satisfechos en ningún sentido, ni en el sentido del juego propio del baloncesto, ni en las sensaciones que hemos transmitido. Entonces, quiero pedir disculpas porque en 25 años que llevo de profesión, pocas veces me he sentido tan impotente y tan triste que pasara esto, sobre todo en mi casa. Y luego hablar del partido me resulta hoy tremendamente fácil, ¿no? Porque no ha habido partido durante casi nunca, ¿no? Empezamos bien, ¿eh? No estaba descontento de cómo estábamos planteando el partido a nivel defensivo. Las cosas que habíamos trabajado las estábamos haciendo, pero bueno, éramos incapaces de anotar, y ahí se nos ha venido todo un poco abajo, en el sentido de que tenemos ahora muchas inseguridades en nuestro juego, muchas dudas individuales y colectivas, y nos hemos venido abajo. Y a partir de ahí, un equipo como Breogán, cuando le das ese tipo de facilidades, anímicamente nos hemos venido abajo y te sacan del campo, a todo el nivel en juego, a nivel físico. Son mucho mejor equipo, pero sinceramente no creo que nos mereciéramos esto, el hecho de perder así. No refleja absolutamente para nada el trabajo que se hace diario con el resultado. A veces pasa en el baloncesto. Ahora tenemos demasiados frentes abiertos y hemos encajado una derrota posiblemente injusta, pero que evidentemente hace daño. Y después de tanto tiempo entrenando, siempre tengo una suerte, ¿no?, que he pasado por este tipo de momentos, ¿no? Y aquí solo queda una cosa por hacer, y es mañana entrenar y seguir trabajando y apretar más duro y hacernos más fuertes como grupo, jugar mejor baloncesto e intentar quitarnos las dudas individuales que tenemos, las inseguridades que al final se manifiestan en 40 minutos de juego que han sido realmente malos, ¿no? Pasa que las inseguridades estas, con un partido así, yo creo que psicológicamente tiene que tocar mucho, ¿no? Sí, porque, bueno, primero no hemos tenido el mejor comienzo en cuanto a poder trabajar. Y luego hay un proceso de adaptación que está siendo más lento de lo que todos queríamos y esperábamos, ¿no?, de muchos jugadores que no habían jugado en esta liga. Y es que esta liga es muy dura. Es muy dura. Es que el que no entienda que esto, de aquí a la CB solo hay un paso. Y los que nos han ganado hoy están a la misma altura que nosotros. Juegan al mismo nivel. Entonces tenemos que jugar mucho más duro, sabiendo de nuestras limitaciones. Pues las sabemos. Y las sabemos desde el principio. Pero tenemos que jugar un poquito mejor, ser más duro, ser más serio, y hoy no ha tocado, hoy no lo hemos hecho. Hoy hemos estado a la deriva durante bastantes minutos, y es una pena porque no nos lo merecíamos, porque no es así como entrenamos, no es como planteamos el día a día, pero hoy lamentablemente ha sucedido, y bueno, ahora solo pienso en meterme en la cancha e intentar ayudar a mis jugadores a levantar la cabeza y a salir el martes en Oviedo con las expectativas lógicas de ganar. No hay mucho tiempo para remediarlo. No va a ser un trabajo propio de cancha, de trabajar. Lo haremos, tenemos dos entrenamientos de aquí al partido del martes. Pero sí tenemos que recuperarnos anímicamente, porque hoy ha sido un palo gordo. ¿Y este problema hay más? ¿Esto es lo que hay? Bueno, sí, hay muchas cosas detrás que no se ven. Hemos estado trabajando durante toda la semana y realmente yo había visto la mejoría. Esto es simplemente un papel con unos números que no reflejan ni el trabajo diario, ni el esfuerzo de los jugadores, de los técnicos para preparar un partido.
que lamentablemente, si se mira el partido con números, estadísticamente, yo nunca había tenido una estadística así, creo. Me cuesta recordar en 25 años de profesional 18 de valoración, es decir, tanto negativo, esa sensación de impotencia, pero toca, y sabíamos que la temporada va a ser dura, pero esto no lo merecíamos. O sea, no, esta no es nuestra realidad. Esto quiero pensar que es una anécdota, lamentablemente ha sucedido, y ha sucedido en mi casa, y ha sucedido aquí en Cáceres, pero bueno, hay que levantar la cabeza. Y luego, también hay una cosa evidente, que hay que tener los pies en el suelo y no dramatizar. O sea, esto es un varapalo, el primero que estoy jodido soy yo. Yo esta noche no me voy a poder ni acostar. Estaré sentado en mi cama y estaré jodido durante 2 días. Pero eso es mi trabajo. Y ahora tendremos que poner cada uno pues nuestro granito de arena para, en todos los sentidos. Yo para trabajar para el equipo, mis jugadores para ser mejores, la afición para ayudarnos más, la prensa para, y así lo pienso, para aliviar lo que nos ha pasado, porque esto es el club de todos, de la ciudad. O sea, dramas, nunca. Los dramas ya me los como yo solo. ¿Has visto el quinteto que el ha sido Sergio Pérez, mira el banquillo, ha sacado y tampoco ha funcionado nada? No. Hoy no tocaba, hoy era querer y no poder. Y nos ha superado anímicamente el resultado, ya más abajo, más a... Es que no metíamos, veíamos las bandejas y fallábamos, y luego canastas fáciles, y situaciones de ventaja. Nos corrían el contraataque, hemos tenido 24 pérdidas. Y que al final no éramos capaces de llevar la bola al poste bajo. Bueno, es que hablar del partido me resulta que no es que no había que no, porque hablar de aspectos técnicos tácticos en cómo con todo lo que ha sucedido, pues no tiene mucho sentido. Para mí solo ha habido 5 minutos en los que nosotros hemos hecho defensivamente las cosas que teníamos que hacer. Llegábamos adelante y no metíamos y nos hemos venido abajo. Y luego ellos, hay una diferencia abismal entre los equipos. Y no esto. Porque también la había el año pasado y éramos capaces de competir y aquí no ganó nadie. Pero bueno, hoy nos toca, este año nos toca, por lo menos ahora, ver las cosas desde otro punto de vista, trabajar más y levantar la cabeza, que es lo que hay que hacer. Y lo que más te preocupa es la imagen que se ha dado, es lo que tú decías, que no me parece que se ha llevado el trabajo de todas las semanas, pero es lo que se lleva a la gente. A mí me duele que hayan visto un partido así. Igual, me hubiera dolido igual si estoy fuera de casa, pero en casa me duele por todo. Me duele por mí, me duele por mis jugadores, me duele por mi club, me duele por todo, por el tío que trabaja cada día, por Jordi, por el fisio, por la directiva, que también duelen por todo. Este tipo de cosas me duele por todo porque yo quiero esto. Pero bueno, es que nos ha tocado y esto es para valientes y... Como decía mi abuelo, hay hombres, hombrinos, macacos y macaquinos. Y los macaquinos, pues en este club este año no valen. Hay que trabajar más y ser más duro, siendo conscientes de lo que somos, pero esto no lo somos. Pero en condiciones normales, Breogán no nos gana de 50, ni en broma. Pero hoy ha tocado. ¿Y el vestuario qué dice? Pues el vestuario estará tan jodido más que yo, porque a nadie le gusta verse humillado en la cancha, y hay gente con mucha experiencia y con muchas tablas. Entonces, los que no tienen tantas tablas y tanta experiencia, esto les tiene que valer para aprender. Que esto es, la Les Oro es muy dura, pero muy, muy dura. Y eso hay que aprenderlo a marcha forzada. ¿Desde el club no valoras o no valoráis la opción de tener un refuerzo exterior para la situación? Eso yo lo tengo claro. Yo me siento muy entrenador del club y el club no estamos pasando económicamente la mejor de las épocas y esto es lo que tenemos y que con esto tenemos que luchar y pelear e intentar hacerlo lo mejor posible. Yo quiero terminar un partido y puedo perder, pero si tengo la sensación de que he hecho las cosas bien, de que las cosas que hemos estado haciendo durante la semana se han reflejado en la cancha y pero no pasa nada, porque esto es un juego. Estos son 11 tíos en calzoncillos metiendo un balón en un aro.
pasa que es nuestro trabajo. Pero es eso, es solo eso. Si yo eso lo veo, yo me quedo tranquilo. Pero bueno, hoy evidentemente no. Por eso no estoy tranquilo. ¿Es un partido por realidad o un partido por aprender? No, de todos los partidos se aprende. Todo se aprende. Pero hay... Tenemos que aprender, pero tenemos que quitarnos esto cuanto antes de encima. O sea, lo que no podemos es salir el martes en Oviedo acomplejados, pensando que no tenemos nivel para jugar en esta categoría. Sí, claro que tenemos nivel para jugar en esta categoría. Hay muchos jugadores que llevan un montón de años en la Lejorro y haciéndolo a un nivel excelente. Y la gente que es nueva tiene que seguir trabajando y aprender, y aprender, y aprender, y equivocarse cada día lo menos posible. Y así conseguiremos competir. Sí, pero seguimos seguros, pero conseguimos competir. Seguro. No sé si soy consciente de que a lo mejor la afición también tiene que aprender a otro rol que se ha tenido en la temporada, ¿no? Bueno, aprender es que también más. Yo siempre he pensado una cosa, que al club de tu tierra le quieres siempre. Y yo cuando mi hijo suspendía, le quería más. Y le ayudaba más. Seré el último que le dé lecciones a mi afición, el último. Pero yo siempre he sentido estas cosas así. Yo cuando mi equipo pierde, me vuelco con él. Porque si no, ¿qué hacemos? Lo perdemos. Empezamos a cambiar cosas. Si de eso se trata. Yo creo que no hay que buscar culpables, hay que trabajar más. Y ya está, los culpables somos pues yo como entrenador, los jugadores que estaban en la pista y a trabajar más. Es que es tan simple como eso. Pero vamos, yo lo tenía claro. Yo el ejemplo ese siempre lo pongo porque me parece muy ilustrativo. Cuando mi hijo Antonio, que está ahí, suspendía, yo estaba más cerca de él. Porque terminamos probando. Y este está jodido, pero no resignado. Dime. Está jodido, pero no resignado. No, claro. Resignado, si es que llevamos tres jornadas. Claro, sí, pero quiero decir que siendo... ¿Tú crees que siendo entrenador de Oviedo te quedarías en peor caso? ¿No te decía bien mucho menos? Bueno, ahora... no sé qué... Desde luego, si cuando vean el partido este... Van a estar 2 días relajados, los jodidos, pero... nosotros no vamos a competir como hemos competido hoy en Oviedo, seguro. Creo que pasen... ¿Qué ves esto? ¿Ves tantos errores? Que quieres pensar que es imposible que pueda volver a suceder. Bueno, a mí es la primera vez que me pasa. O sea, no creo recordar un partido en que un equipo mío haya hecho 18 de valoración y tanta gente con valoración negativa. O sea, nunca, creo que nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. Me he sentido jodido muchas veces por perder, pero nunca había visto esto. Bueno, ahora también tendré que aprender yo, claro.